Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en otro vídeo más y como veis me pilláis ya a mitad mazmorra. Estamos aquí con Akrecher. Buenas, ¿qué tal? Uy, que se muere el tanque. Y el tanque está un poquillo... uff, vale. Ahora os contaré, gente, que estoy un poquito ocupado, como podéis ver. Y esto es, pues, las cavernas del tiempo, creo que se llamaba. Correcto. Y estamos a nivel 70. Y estamos dentro de la Ciénaga Negra. Y esto, pues, Akrecher ya me ha dicho que tiene spoiler de la película. Ya sabéis, pues, que no me acuerdo ahora cuándo saldrá, pero saldrá pronto. Sí, espero. El año que viene. El año que viene, pronto, comparado como trabaja Blizzard, de lento. Sí, bueno, tú me dirás, ¿te suelto algún spoiler de lo que pasa por aquí? Realmente, aquí es donde empezó toda la contienda entre la Horda y la Alianza. Bueno, no sé si verás ahí a lo lejos un mago que se llama Medivh. Sí, el que ha hablado antes. Sí, Medivh estaba corrompido por un titán oscuro llamado Sargeras. Y él junto con Gul'dan, que eso ya lo conoceréis del Warlords of Draenor, pues resulta de que él abrió el portal oscuro desde Draenor, Gul'dan, y desde Azeroth lo abrió nuestro colega Medivh, porque estaba poseído más que nada. Y bueno, cuando acabemos la mazmorra, veréis como todos los orcos viles aparecen listos para luchar contra los humanos de Ventormenta. Y yo esta mazmorra no tenía pensado grabarla, pero Akrecher me ha dicho que era una mazmorra así importante en el lore y de todo. Y digo, ay, pues mira, ya que estamos aquí, os la traigo. Y si no hablo mucho es porque me duele la garganta y aún sigo enfermo y de todo, pero vamos. Que yo qué sé, me apetecía traeros la mazmorra, la verdad. Sí, una cosita. Estos dragones negros que salen no tienen que ver con la mazmorra realmente. Es que como estamos en las cavernas del tiempo, se supone que estos dragones quieren evitar que Medivh abra el portal. Y tenemos que ir cerrando las grietas. O sea, porque por estas grietas es donde llegan los bichos estos. Y obviamente, si no cerramos las grietas, pues viene todo Dios. Que sé que es bastante obvio, pero... yo que sé, bueno. Siempre hay algún despistado. No me digas que no había dado el bufo. Ah, no, yo el cuerno sí que lo había dado, ¿eh? No, bueno, ya. Ahora voy con el sacer, no voy con el pal. Por cierto, gente, este es el DK del Road to Full, pero vamos. No sé si lo incluiré en un capítulo del Road to Full o directamente lo publicaré como si fuera la mazmorra. Yo creo que como si fuera la mazmorra. Si nos sale un objeto, pues os lo enseño y ya está. Pero vamos, no es un capítulo de Road to Full, para que lo sepáis. Ay, ataques en área, como os quiero. Ahí está. Ya hemos cerrado 6 de 18... Ahora hemos de ir allá enfrente. ¿Le está costando? ¿Qué? Nada. Uy, ya iba a flamear ya. ¡Chaparro! Es que, gente, ayer estábamos en arenas. ¿Fue ayer o anteayer? No, fue ayer. Ayer estuvimos en arenas. Como si fuera ayer. Y para el que no lo sepa, nosotros somos de Valencia, de esa zona, y entonces mi Akrecher dijo en inglés: puto chaparro de merda. ¿Sabéis qué significa eso? Pues chaparro es como pequeñajo, solo que dicho así con mala hostia, ¿sabes? Como con insulto. Y de merda es de mierda. Y le llamó puto enano de mierda, algo así, ¿sabes? Y no podía focusear al maldito brujo ese. No mueres. Es que vosotros poneos en situación, gente. Yo estoy ahí, concentrado, medio enfermo ahí, centrándome en lo que estaba haciendo y de todo. Mirad, nos ha tocado esto. No está mal. Después lo miraremos fuera de las cavernas. Bueno, pues eso, poneos en mi lugar. Yo estaba ahí tan tranquilo pensando qué hacer y no sé qué. Y de repente me escucho, puto chaparro de merda, pues tío, yo me descojoné durante más de media hora.
Bueno, 99%. Ya debería de abrir el... esto, ¿no? Ah, no, pero ¿por qué estamos aquí? Eso es el escudo, tú. Yo me he mareado. Como ha dicho... Como he visto ahí 99%, pensaba que había cargado el escudo. Un 99%. Joder, tienen fear y todo, tío. No aguantamos bastante ya. El fear con sacerdotes y brujos también lo tenemos que aguantar aquí, ¿sabes? Con el brujo de ahí. Pobrecillo, tío, heriste sus sentimientos. Me vino El al gomo mando. ese estuvo llorando durante meses. No, no podía focosear. A ver, ¿qué queda ahora? Ven aquí. Ay, mierda, he hecho mis clics, gente. Madre mía. Con el sacerdote, es que mira al sacerdote, va, voy ahí todo rosita y morado, y es que tiene un drain ahí encima y todo to tocho, Que pareces parece un marica. Ya que sí. está. Ya está. Oye, que no pasa nada. Te Y encima queremos con igual. coleta alta. Encima con coleta, es verdad, madre mía. Solo te falta el bolso. Me ves a mí escondiendo algo detrás de la espalda. Te veo, tío, ahí escondiendo el bolso, ¿sabes? Ahí. That pussy. Por cierto, gente. A ver si convencéis a Creyer de que se ponga el LOL. Que quiero que flamee conmigo. Estoy harto de flamear yo solo. En llamada. Tío, ayer casi me peta la arteria con el gnomo. Una arteria. Es La bastante cara del curioso. cuello. Lo que yo flameo en el LOL, a Creyer lo flamea en el WoW. Así que daos cuenta cómo están las cosas. Bueno, esta es ya... No sé si es la 10 o la 11. Pero vamos, ya queda poquito, gente. Es un poquito en plan como la mazmorra de... esta que hay... Bueno, ¿había o hay? Bueno, supongo que aún estará en Dalaran. Sí, eso sí, es algo por el estilo. ¿Cómo se llamaba? Algo de... El Bastión Violeta. El Violeta, exacto. El Bastión Violeta es parecido. Van abriéndose portales. Van saliendo bosses, por esto es lo mismo, solo que aquí de momento no ha salido ningún boss todavía. A mí lo que más me está llamando la atención de todo esto es que Medivh está media hora ahí y no se ha y aún no se le han cansado los brazos. Sí, es increíble, gente. Ese tiene que hacer algún tipo de ejercicio especial, porque no es normal. Miradle, ¿le estáis viendo? Con el puño hacia arriba y en plan... Oh. Y Pero la ya gente. lleva haciendo eso un buen rato. Y luego la gente se queja de que los humanos están tocachas y ahí, incluso siendo magos, y yo digo, ey, Ostras, pero. ese es un poquito más grandote, ¿eh? Esto es un boss. ¿Es un boss o es un bicho más guapo? Lo toma... Gente, cuando a Kreger no contesta es porque está serio. Y si está serio es un boss. Es que hay que saber leer entre líneas. Creo que se ha ido a FK. O me he ido a FK. Entonces eso significa que hay un boss. Ahí está. Un boss menos. Mirad, distinto distorsionado en el tiempo, ¿para qué sirve? Distintivo. Sí. Ah, sí, para comprarse a Valorios de nivel 100 en Dalaran. Ah, ¿de nivel 100? Sí, a Valorios de nivel 100 reliquia, creo. O Ah. algún tipo de reliquias más, no sé. Vamos, que no son muy importantes si quieres ser full. Si quieres levear, sí que es importante. Pues ya lo sabéis, gente. Si queréis a Valorios para levear, necesitáis eso. Se compran en Ventormenta o en Orgrimmar, ¿no? No, no, en Dalaran. Ah, en Dalaran. En el intendente este, ¿no? El de toda la Sí, hay vida. uno cerca de la fuente. La fuente. La fuente esta, que es la fuente del centro de Dalaran. Ah, vale, ya sé dónde es. Pues gente, si yo sé dónde es, vosotros también. La fuente esa, la típica que utilizas un portal, cualquier portal de mago, de lo que sea, bajas las escaleras, esa fuente de ahí. Ahí es donde está vuestro hombre.
o mujer, no sé quién os lo Es dará. un elfo. Las dos son acertadas. Sí, ¿no? Os la da la Barbie. Me van a matar. me van a venir a campear después de esto. No, pero a ver, gente, los elfos de sangre molan. O sea, yo tengo algún que otro creado y elfas de sangre también. Lo que pasa es que, a ver, hay que admitirlo, son Barbies. A ver, lo siento mucho. Los elfos de noche, pues son un puñetero plagio de esta serie. ¿Cómo se llamaba, tío? Uah, se me ha ido el nombre de la serie. Joder, es que era una serie así en plan dramática y todo muy, muy oscuro, muy tenebroso. Es que no me acuerdo cómo se llamaba, que era así de elfos nocturnos que iban matando gente o algo así. Matando gente no, absorbiendo su alma, pero cuando absorbían el alma morían las personas. Pero no me acuerdo ahora cómo se llama la serie. Bueno, en fin, si alguien sabe esa serie, pues un plagio de eso. Y los orcos están en todas partes, o sea, eso es plagio mundial. En Señor de los Anillos hay orcos. En el WoW hay orcos. En casi todas las series medievales, así de ciencia ficción, están los orcos. En casi todas. Por no decir todas. Y por no hablar de que también hay orcos en la vida real. Bueno, personas feas. A la animalot. Animal de bellota. A mí no me afecta porque soy extremadamente guapo. No me lo creo ni yo, ¿con qué? Y ahora vendrá otro boss, ¿no? Sí. Ah, que creo que al principio nos hemos cargado un boss y ni me he enterado, ¿sabes? Porque me pues, han dropeado pues un ya objeto. Sabes, si me pongo serio es un boss. Sí, ahora es cuando haces... Ah, Crescer, ¿estás bien? Y te escuchas... Y yo, ¡hostia, un boss! ¿No sale ahí el boss? Yo veo un portal abierto ahí. Diálogo, gente. Voy a subir el volumen rápidamente. Es un boss. Estoy... Buah, gente, espero que lo hayáis podido escuchar. Si no lo habéis escuchado, igualmente en el chat está. Es el boss, no es ningún diálogo importante. No, ya, pero yo qué sé, para que lo escucharan de paso. Reñe. Ah, tengo el avalorio de PvP. Yo no. Claro que no. Se suena a mí. Guau. Me van a matar a este paso. Que no, que no, que no te mata. Confía en mí. Vas a morir. El tanque va a morir. Oh my god. Mira, por... Ahí estamos. Ahora sí que toca el diálogo. Las gracias, campeones. Ahora, la horda de Gul'dan se extenderá por este mundo como una plaga de langostas. Y todos mis diseños y mis meticulosos planes verán sus frutos. ¿Ya está? Ah, no, vale. Estos son los orcos de la horda original. Los malos, de verdad. No los pringados de la Horda de Hierro, ¿sabes? Estos son los pros. Y tenía sangre de demonio. No está hablando. Orcos de la Horda, este portal es la entrada a vuestro... ¿Nuevo qué? ¿Destino? Destino, sí, es que no lo he podido leer. Azeroth está ante vosotros, esperándoos. Gul'dan dice la verdad, deberíamos volver de inmediato para contar las noticias a nuestros hermanos. Retiraos a través del portal. Que eso no sé por qué, ya que estaban, habrían podido meter el diálogo en voz, ¿sabes? Pasemos del portal. ¿Y ya está? Sí.
Bueno, Oh, es damn. una misión de reconocimiento más que nada. Yo esperaba algo más, ¿eh? Bueno, pues gente, aquí lo tenéis, esta mazmorrita, que yo qué sé, no es ninguna cosa así para aplaudir con las orejas, pero no está mal. Así que nada, gente, espero que la ciénaga negra os haya gustado, no tiene ningún misterio esta mazmorra ni nada, pero nunca está de más traer estas cosillas porque son trocitos del lore y de todo, y con cada trocito al final creamos una historia. Nos vemos, gente, adiós. Adiós.